Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión visitamos la comunidad de Castilla y León para conocer todo lo que ofrece la ciudad de Valladolid. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta histórica ciudad. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, te enseñaré una de las ciudades más importantes en la historia de España y de América. Una ciudad que tuvo un papel crucial en aquella época y que dio como resultado una notable colección de palacios, conventos y castillos que pueblan la ciudad. No hay que olvidar que fue capital de España entre los años 1601 y 1606. Es una ciudad con mucho que ver y sorprende cuando la conoces por primera vez. Seguramente no tenga un icono turístico de primer nivel, pero a cambio ofrece una visita tranquila llena de historia y de lugares muy interesantes que descubrir. Y nuestra ruta por la ciudad de Valladolid comienza en el sur. Visitamos el Museo de la Ciencia de la ciudad, un complejo arquitectónico que es un referente de la divulgación científica de Castilla y León y uno de los símbolos de modernidad de la ciudad. Construido sobre los antiguos terrenos de una fábrica de harina, se creó esta magnífica edificación de 9.300 metros cuadrados que acoge en su interior exposiciones temporales y permanentes tanto para adultos como para niños, así como uno de los planetarios más modernos del mundo. Nos desplazamos ahora hasta un lugar muy peculiar de la ciudad. Aquí presenciamos un curioso edificio de ladrillo con jardín que en su interior alberga la Fundación Casa de la India. En Europa únicamente hay tres sedes de esta institución, en Berlín, en Londres y aquí en Valladolid. Este espacio es el centro de promoción de la cultura india más importante de España y que merece la pena visitar su interior o ver alguna de las actividades que se realiza en ella. Hacia el norte llegamos al pulmón verde de la ciudad de Valladolid, el magnífico parque de Campo Grande con sus más de 115.000 metros cuadrados y su forma triangular. Es un parque fundado en 1717 que busca la estética de los jardines clásicos del siglo XVIII con un estanque, cascada, pajareras, pavos reales, fuentes y esculturas. Un lugar interesante para disfrutar de un agradable paseo por los senderos del parque. En el entorno de este magnífico parque se sitúan varios puntos destacados más. Al sur del parque se sitúa el Museo Oriental, ubicado en el interior del Real Colegio Agustinos Filipinos. Alberga en su interior la mayor colección de objetos y arte oriental de España, procedentes del suroeste de Asia, principalmente de China, Filipinas y algunas piezas de Japón, que abarcan desde el siglo II a.C. hasta el siglo XIX. Estos objetos fueron recopilados por los padres agustinos y este museo, como tal, fue inaugurado el 12 de octubre de 1980, aunque 100 años antes ya existían algunas salas de exposiciones. Junto al museo está la iglesia de San Juan de Letrán, iglesia claramente de estilo barroco con una portada de una deslumbrante profusión de elementos y muy recargado de detalles, obra de Matías Machuca en 1729. Al final del Paseo de Filipinos se sitúa la Plaza de Colón, que alberga una impresionante estatua en honor del almirante genovés y al descubrimiento de América, en la que el navegante se sitúa sobre una bola del mundo, realizado por el escultor Antonio Susillo e inaugurada oficialmente en 1905. Desde aquí paseamos por la famosa acera de Recoletos, que cuenta con preciosas fachadas de edificios modernistas del siglo XIX, donde esos edificios representan a la burguesía de aquella época. A destacar sobre todo la Casa Mantilla y la Casa Resines, o ya en la esquina con la Plaza José Zorrilla, la Casa del Príncipe. En la propia Plaza de José Zorrilla se encuentra un monumento en memoria del escritor pucelano y junto a él una impresionante fuente en el que es uno de los puntos de la ciudad más fotografiados por los turistas. Además, aquí están las famosas letras de la ciudad que te ayudarán con tu foto, pero sin duda lo que luce más en esta plaza es el magnífico edificio de la Academia de la Caballería. Originalmente destinado a ser prisión modelo, el rechazo de la comisión que visitó el edificio motivó que pasara a albergar la Academia en 1852. Arrasado por un incendio en 1915, no será hasta 1928 que se levante el vistoso edificio neoplateresco que podemos contemplar hoy. En su interior se puede visitar el Museo de la Academia y hacer un recorrido por el Salón de Actos, el museo dedicado a la caballería con pinturas, esculturas, armas, trofeos o sillas de montar, la biblioteca y el guadarnés.
A través de la calle Miguel Íscar se llega hasta la Casa Museo de Cervantes. Es la vivienda donde Miguel de Cervantes terminó su obra magna, Don Quijote de la Mancha, en el año 1605. Aquí vivió él con su familia desde 1602 a 1606. Además del escritorio donde escribió la obra cumbre del idioma castellano, se recrean otras estancias de las casas nobles de la época. Al final de la calle llegamos a la Plaza de España de la ciudad, una bonita plaza dominada por la Fuente de los Niños y en el centro de esta la Bola del Mundo. Además podrás encontrar un muy animado mercado de frutas y de flores. Nos movemos ahora hasta el Museo del Monasterio de San Joaquín y de Santa Ana. Cuesta creer que apenas se conozca que en este monasterio haya expuesto al público nada más y nada menos que tres óleos originales de Francisco de Goya. Y no solo eso, el museo que alberga dichas obras y muchas otras fue diseñado por Francesco Sabatini y tiene esculturas de Gregorio Fernández. A continuación le llega el turno a la Plaza Mayor. Es una enorme plaza completamente peatonal de arquitectura típica castellana de color rojo en cuyos portales hay comercios y terrazas. Muchas ferias, eventos o festivales se suelen realizar aquí. Esta plaza, que fue un mercado antes de la Edad Media, tiene varios puntos destacados como la estatua del Conde Ansúrez, situada en el centro, el famoso Teatro Zorrilla y por supuesto el magnífico edificio del Ayuntamiento de la ciudad, el monumento más vistoso de toda la plaza gracias a su bonita fachada barroca, muy recomendable de ver de noche por su espectacular iluminación. Muy cerca vemos la Plaza de Fuente Dorada. Con forma triangular, se comenzó a formar en el siglo XIII y está considerada como el punto central de la ciudad. Luce en el centro una fuente monumental con esculturas de los principales oficios que se practicaban en la zona. Alfareros, lavanderas, aguadoras, lanceros, plateros... Se distribuyen hacia los puntos cardinales, siendo intercalados con alegorías a las cuatro estaciones. Seguimos nuestra ruta y en esta ocasión visitamos la Parroquia del Santísimo Salvador, iglesia del siglo XVI que se caracteriza por su sencillez y porque fue construida sobre una antigua ermita donde se bautizó a San Pedro Regalado, patrón de la ciudad y que aún hoy conserva la pila bautismal. Y de aquí pasamos al Pasaje Gutiérrez. Una galería comercial cubierta que se inspiró en los modelos franceses, belga e italianos surgidos a finales del siglo XIX. De estilo modernista, fue inaugurado en 1886 y cuenta con numerosos locales de hostelería. Hay que añadir además que en España únicamente hay tres galerías con techo acristalado, las otras dos están en Albacete y Zaragoza. Hacia el este se llega a la coqueta plaza del Colegio de Santa Cruz. Esta plaza está presidida por el magnífico Palacio de Santa Cruz. Este palacio está considerado como el primer edificio renacentista de España. Alberga en su interior dos tesoros arquitectónicos, un claustro de tres pisos de color blanco de piedra caliza y una antigua biblioteca. Actualmente es la sede del rectorado de la Universidad de Valladolid, tercera más antigua de España. Alberga además el interesante Museo de Arte Africano Arellano Alonso, donde se divulga y se muestran objetos de la cultura africana. Muy cerca, en la plaza de la universidad, está el edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, un edificio de 1715, donde destaca su extraordinaria fachada barroca del siglo XVIII que tiene seguramente la escultura más sorprendente e inquietante de la ciudad. Una mujer representando a la sabiduría pisando a un niño pequeño con los ojos vendados, representando a la ignorancia. En esta misma plaza hay que destacar la imponente estatua de Cervantes que la preside. Entramos a continuación en la zona más monumental de toda la ciudad vallisoletana. Comenzamos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, una edificación del siglo XVI y de estilo herreriano y barroco. El rey Felipe II quiso construir la catedral más grande de Europa, pero se quedó sin presupuesto y no se llegó a terminar ni la mitad de la obra que se tenía planeada. De ahí que a esta catedral se la conozca como la Inconclusa. Su origen está en una anterior colegiata ligada a la fundación de la ciudad. Además de visitar su sobrio interior, donde se puede encontrar la tumba del Conde Ansúrez, considerado el fundador de Valladolid, una buena opción es subir los 75 metros de la torre para disfrutar de las mejores vistas del centro histórico de la ciudad. La catedral alberga también el Museo Diocesano y el Museo Catedralicio, donde se pueden ver los restos de la antigua catedral.
Justo en la parte posterior de la catedral se encuentran los restos de la antigua Colegiata de Santa María la Mayor, una de las primeras y principal iglesia de la ciudad entre el siglo XI y el siglo XVI. También en esta zona está la magnífica parroquia de Santa María de la Antigua, una pequeña iglesia de postal que es uno de los símbolos de Valladolid. Declarada bien de interés cultural, tiene una imponente torre románica del siglo XI de 50 metros, la más alta de España, a la que añadieron un pórtico gótico. El paso del tiempo la dejó en estado de ruina hasta que a principios del siglo XX se reconstruyó en estilo neogótico. Anexa a la iglesia está la Plaza de Portugalete, que con sus jardines constituyen una de las estampas más bonitas de la ciudad. Muy cerca de esta plaza se sitúa también la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias y es propiedad y sede de la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, una de las cofradías más antiguas de la popular Semana Santa de Valladolid. La iglesia cuenta con un interior precioso donde destaca, por supuesto, la imagen titular de Nuestra Señora de las Angustias. Frente a esta iglesia se sitúa el famosísimo Teatro Calderón. Este teatro de estilo ecléctico se inauguró con la obra del alcalde de Zalamea en el año 1864 y destaca por su precioso interior. Es cada año sede de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Si te gusta el teatro, una de las mejores cosas que hacer en Valladolid es asistir a una representación en este teatro. Con un pequeño paseo se llega a la Casa Museo de Cristóbal Colón. En esta misma vivienda fue donde murió el almirante el 20 de mayo de 1506. Hoy día es un museo interactivo con audiovisuales, recreación de las estancias que ocupó el navegante y un pequeño museo de arte precolombino. En el patio de la vivienda se encuentra una lápida con el busto de Colón que versa "Aquí murió Colón" y un monumento a la Santa María, nave que utilizó en su primer viaje. Hacia el norte llegamos a un sitio muy particular e histórico, es el Palacio de los Vivero, un histórico palacio de 1440 que antiguamente se encontraba fortificado y en el cual se produjo el 18 de octubre de 1469 el enlace matrimonial de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Más hacia el norte se llega al Palacio del Conde de Gondomar, o también conocido como Casa del Sol. Fue construido en 1540, aunque terminado en 1612 por el Conde de Gondomar a la vez que se concluía el vecino templo de San Benito el Viejo. En el interior del palacio se reunió una de las bibliotecas más importantes de todo el reino. Hoy día es propiedad del Estado y está adscrita al Museo Nacional de Escultura. En el entorno de la Plaza de San Pablo se concentran una buena cantidad de lugares interesantes para ver en la ciudad. Primeramente tenemos el Museo Nacional de Escultura, un museo que se distribuye en tres edificios de la ciudad, el que acabamos de visitar, el Palacio de Villena y el Colegio de San Gregorio. Un museo que merece la pena por el altísimo nivel de detalle de muchas de sus piezas. El museo aloja tesoros de los mejores maestros como Alonso Berruguete, Gregorio Fernández y Juan de Juni, en especial de arte religioso de los siglos XIII al siglo XVIII. Si te sitúas en la Plaza de San Pablo, verás una de las zonas más espectaculares de la ciudad. En pocos metros se sitúan el Palacio de Pimentel, el Palacio Real, el Palacio de Villena y la Iglesia de San Pablo. Esta iglesia y convento de estilo gótico isabelino del siglo XV tiene una fachada ornamentada que se encuentra flanqueada por dos magníficas torres. Es una de las iglesias más bonitas de toda la ciudad. Convertida en museo, aparte de disfrutar de obras de arte de primer orden, cuenta con un patio de ensueño donde la piedra se confunde con un encaje. Una iglesia preciosa tanto por dentro como por fuera. El Palacio de Pimentel es el lugar donde nació el rey Felipe II. El edificio, ejemplo de arquitectura palaciega de la ciudad, sirve actualmente de sede de la Diputación Provincial. El magnífico Palacio Real de esta plaza es un edificio histórico del siglo XVI y antigua sede de la Corte Real de Felipe III y lugar de nacimiento de Felipe IV, que pertenece actualmente al Ejército de Tierra. Muy cerca de esta plaza se sitúa otra de las casas museos que ver en la ciudad, en este caso la Casa Museo de José Zorrilla, el poeta y dramaturgo más notable de la historia de la ciudad, autor de Don Juan Tenorio. Conserva algunos muebles originales y su interesante visita gratuita te permitirá conocer cómo eran las casas de la época.
A continuación y después de un corto paseo visitamos la curiosa Plaza del Viejo Coso. Esta plaza se convirtió en la primera plaza de toros de la ciudad, construida en ladrillo rojo en el siglo XIX. De planta octogonal, actualmente es la plaza central de un conjunto de viviendas de dos pisos con balcones corridos como si fuese una corrala. Muy cerca visitamos la iglesia de San Miguel y de San Julián, un templo del siglo XVI que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura jesuística que existen. Destaca en su interior una capilla de relicarios que es una maravilla, así como de distintas obras de Gregorio Fernández y de Pedro de Mena. Llegamos hasta el magnífico monasterio de San Benito el Real. Cuenta con una fachada que fue construida décadas después de que realmente se finalizara la iglesia en 1515. La iglesia está anexa al también antiguo convento benedictino. En uno de sus claustros se sitúa el Museo de Arte Contemporáneo, o conocido también como el Patio Herreriano. El claustro fue construido a finales del siglo XVI y alberga este museo desde 2002. Cuenta con colecciones de artistas y tendencias artísticas españolas de los siglos XX y XXI entre sus más de 900 obras. Hacia el norte se llega al monasterio de Santa Catalina de Siena. Valladolid tuvo su barrio judío en la actual calle Santo Domingo de Guzmán. De hecho, conserva el estilo de las antiguas juderías, convirtiéndola en una de las calles más bonitas de toda la ciudad. En esta calle se sitúa este monasterio donde se cree que está enterrado Juan de Juni. Actualmente pertenece al ayuntamiento y está en fase de reacondicionamiento para uso público. Un poco más al norte se sitúa el Palacio de los Condes de Benavente, concretamente en la Plaza de la Trinidad. Fue uno de los palacios más importantes de toda la ciudad. Escenario de corte, sirvió de residencia a la familia real, a Felipe II y Felipe III, y además fue lugar de nacimiento de Ana Mauricia, futura reina de Francia, y de la infanta María. Bien de interés cultural, desde 1931 alberga actualmente una biblioteca pública. Y acabamos nuestra ruta por la ciudad de Valladolid en el Parque de las Moreras. Un lugar perfecto para desconectar en la visita a la ciudad. Un parque precioso que cuenta con playa y todo de arena fina por si quieres probar la experiencia de bañarte en el río Pisuerga. Desde 1700 constituyó uno de los espacios de ocio y recreo más importantes de la ciudad. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica ciudad de Valladolid. Una ciudad acogedora, tranquila, llena de historias y bellos monumentos que sin lugar a dudas no te decepcionará. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.